convoca a residentes de toda la provincia de Entre Ríos que trabajan para la salud en todas las especialidades, médicas y no médicas. Y la idea siempre ha sido desde el comienzo que estén destinadas para los residentes, que sean para ellos, y para eso siempre convocamos profesionales reconocidos y de mucha experiencia que trabajan con nosotros todos los días en el hospital. Yo estoy convencida que la formación de posgrado, la residencia, es tanto en medicina como en otras especialidades no médicas la mejor manera para formarse. Todos tienen que seguir en pos del conocimiento nuevo que sigue para mejorar sus profesiones. Y debemos sobre todo trabajar en equipo, el equipo interdisciplinario de salud, como así lo llamas la jornada. Habla de un trabajo no de grupo, sino de equipo. Un trabajo que habla de lo que cada uno puede desempeñar en función de la situación en la cual se encuentra en ese momento. La importancia de la oportunidad de que cada residencia pueda presentar sus trabajos de investigación, porque si bien la formación tiene que ver con recibir, también es importante producir conocimiento, y eso es en el campo, en el hacer de todos los días, que empiecen a aparecer temas sobre los que se interesen y realmente estudien y se sigan formando en eso, en la investigación, que es lo que uno continúa haciendo durante toda su carrera y posterior también, y enriquece a todos los que trabajamos día a día.